Es Noticia es presentado por Jamboree Moto, Maveta y la Regional de Seguros. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Es Noticia y de inmediato empezamos con el recorrido informativo. La coordinación del servicio y patrullaje motorizado de la Policía Municipal de Girardot de Maracay, Estado Aragua, en un recorrido realizado en el cuadrante 7, específicamente en la unidad educativa Trino Celis Ríos, ubicada en la calle Río Güey, fue avistado un grupo de personas que golpeaban a un sujeto que yacía tendido en el suelo, por lo que procedieron a intervenir y evitar el linchamiento del mismo. En ese momento fueron alertados por los ciudadanos que el sujeto en cuestión, identificado como Raúl Sánchez, de 27 años de edad, residenciado en la urbanización Guasimal, había estado acosando en reiteradas ocasiones a una niña que estudia en dicha institución educativa. Familiares de la menor confirmaron a las autoridades dicha información, por lo que se procedió a arrestarlo por acoso infantil. El ministro Ramón Celestino Velázquez, de la cartera de Ecosocialismo y Aguas, visitó las áreas del Parque Las Cocuizas, al norte de la ciudad de Maracay, para llevar a cabo la revisión e instalación del Comando Nacional Unificado de Prevención y Combate de Incendios Forestales. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, afirmó: "Estamos desarrollando esta actividad en esta área tan importante del país nacional, Henri Pittier, el primer parque decretado en nuestro país. Este comando tiene el objetivo de coordinar, articular las instituciones que van de la mano con este trabajo ambiental y con competencias a nivel nacional". El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, Bruyer Suárez, en este jueves de vivienda hicieron entrega de aproximadamente 83 títulos de tierra a ciudadanos de la jurisdicción, actividad que se llevó a cabo en conjunto con el Instituto Nacional de Tierras Urbanas. El día de hoy, nosotros, desde la gestión que ha venido transformando la red del municipio Mario Briceño Iragorri, estamos haciendo justicia social en la entrega de esos títulos. Tenemos una meta para el año 2017 de entregar 300 títulos cada tres meses, cada trimestre. Eso nos traduce como meta de entregar este año 2017 aproximadamente 1.200 títulos de tierra. Este jueves, la representante del Partido 20 Venezuela en el Estado de Aragua, María Teresa Clavijo, fijó posición en cuanto al denominado acuerdo de convivencia presentado por los mediadores del diálogo. En tal sentido, expresó apoyar a la dirigente nacional María Corina Machado en no aceptar este acuerdo. Aquí lo único que se puede dialogar es una salida constitucional y en paz hacia la democracia. No aceptamos de ninguna manera que uno de los puntos dentro de este acuerdo de diálogo y de negociación sea las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. No estamos dispuestos a sucumbir ante ofertas que no son negociables los derechos de los ciudadanos venezolanos. La coordinadora de ideas del Partido Voluntad Popular en Aragua, Teneli Peralta, informó que para este 2017 se colocará en marcha el Plan Ciudades Educadoras, el cual es un proyecto municipal que busca implementar un nuevo modelo educacional basado en la formación de valores en la ciudadanía y no solo en las instituciones educativas. Desde la coordinación de ideas le proponemos al país, al Estado, a nuestra ciudad, que no solamente la educación debe impartirse de forma formal a través de nuestras instituciones regulares educativas, sino que las ciudades deben comprometerse, como lo dice la Carta de Ciudades Educativas, a la formación continua de nuestros ciudadanos. Y en los deportes, Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay saldrán este jueves por tres cupos en el grupo B para el hexagonal final del sudamericano sub-20 de Ecuador, que dará cuatro billetes para el Mundial de Corea del Sur de este año. Argentina se enfrentará a Venezuela y hasta con el empate continuará en el torneo. Igual momento vive Uruguay, por lo que de producirse un doble empate se clasificarían Argentina, Uruguay y Bolivia. Y las Águilas del Zulia, tras proclamarse campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional este miércoles en la noche, ya se encuentran armando el roster de beisbolistas que buscarán coronarse en México la próxima semana, donde el jugador más valioso de la fila, José Pirela, encabeza el grupo de peloteros que asistirán a la cita. Y el suizo Roger Federer se calificó para la final del Abierto de Australia al batir a su compatriota Star Wawrinka en 5 sets. Por su parte, el circuito femenino, tenemos que las hermanas Williams se verán las caras por novena vez en una final de Grand Slam.
En la farándula, la reina del pop Madonna desmintió que vaya a adoptar dos niños en Malawi. La cantante estadounidense explicó que se encontraba en este lugar para ver al hospital de niños y sus otras labores con la organización Raising Malawi. Y la película animada Sings tendrá una segunda parte que llegará a los cines en diciembre de 2020. La película animada, que se estrenó hace un mes en Estados Unidos, ha recaudado hasta la fecha alrededor de 430 millones de dólares en todo el mundo. Venezuela. Y estas fueron las informaciones por el día de hoy. Los dejamos con la actuación de María Gavash en las preliminares del Miss Universo. Hasta mañana. Venezuela is a working model who is currently studying dentistry. She loves karaoke and hopes to be a well-known singer one day. Venezuela. Es noticia fue presentado por Jamborimoto, Maveca y la Regional de Seguros.